Durante los últimos capítulos recorrí espacios rurales de nuestro municipio, pero hoy quiero llevarlos a la urbe, a esos lugares mágicos, esos tesoros que tiene nuestra cabecera municipal y que representan un atractivo turístico, cultural, artístico, pero también educativo y de formación para nuestros habitantes sonzoneños. Entonces les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Lugares desde la Ciudadela Educativa, El Lago. En capítulos pasados les hablé de El Lago, ese espacio que ha tenido bastantes cambios y uno de ellos es la construcción precisamente de esa estructura que hay acá. La Ciudadela Educativa fue un proyecto que se generó hace más de 10 años y que ha traído a los sonzoneños bastantes ofertas. Para llegar acá, tú puedes entrar desde Medellín y a mano derecha de la carretera o de la calle puedes encontrar esta mall que es de color blanco, es bastante visible. Igual tiene un mural hermoso a sus afueras que te puede ubicar y puedes identificar fácilmente el espacio. Igual y como siempre yo les traigo el mapa de Relief que lo pueden consultar también en Luisa Periodista Nativa para que conozcan la ruta, es muy sencillo llegar, está muy cerca del centro, una caminadita muy breve y por supuesto les voy a hacer una pequeña nota de la historia de este espacio, cuál es la conexión que tiene con los sonzoneños, con el mismo lago. Este espacio es de fácil acceso, un punto referente para los sonzoneños y desde la entrada al municipio tú lo puedes visualizar. Si estás en la plaza principal, te diriges hacia el sur por la entrada Sonzón. Camina las principales calles, identificando también lugares referentes que además hemos visitado en este programa. Yo me fui por la Sexta, pasando por la plazuela y subiendo por un espacio conocido como el Coliseo. La Ciudadela tiene varios accesos, todos ellos peatonales y rampa para acceso de personas con movilidad reducida. No hay pérdida, es diferente, es imponente y muy bello. En septiembre de 2008, el operador logístico del gobierno departamental tenía una fecha fijada para la entrega de una mole de cemento que cambiaría no solo elementos paisajísticos del Sonzón de esa época, sino que sería fundamental para la ejecución de sueños personales y colectivos en torno al arte, la cultura y la educación. En el lago, lugar recordado de nuestro viejo Sonzón, había un espacio que había tomado varias formas, siendo esta una de las últimas, la construcción de una ciudadela educativa, proyecto departamental de la administración de aquel entonces. Y aunque muchos se mostraron preocupados por la destinación de una zona verde del lago para esta construcción, lo cierto es que logró cambiar la vida e historia de muchas personas. Se crearon espacios que pudieron ser destinados a diferentes actividades que permiten hasta hoy la educación, la apreciación y formación en el arte, el disfrute y el compartir en torno a temas culturales.
Procesos dados gracias al empuje de quienes han trabajado desde el interior y le siguen dando vida a los sueños que germinan y que son para el beneficio y disfrute de la comunidad sonsoneña. Por ello, constituye una de las ciudadelas educativas más activas e importantes de la región. Un lugar agradable, con oferta de calidad y con espacios no solamente para los sonsoneños, sino también para los visitantes que buscan disfrutar del arte, de un espacio de tranquilidad para la lectura, tal vez de creación y educación. La ciudadela educativa El Lago tiene mucha oferta para ti, tanto para los turistas como para los habitantes de Sonsón. ¿Qué hacer aquí? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuesta la entrada? ¿A qué me puedo inscribir? Veamos a través de estas entrevistas y de esas personas que habitan diariamente este lugar, todos esos tesoros y todas esas cosas interesantes que podemos hacer acá. Mi oficina está ubicada aquí en este hermoso espacio como es la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago, desde donde direccionamos, acompañamos todos los procesos que tengan que ver con el sistema educativo de nuestro municipio. En este espacio también está ubicada la dirección del núcleo educativo, que también es el enlace directo entre la Secretaría de Educación Departamental, la Administración Municipal y todo lo que tenga que ver con el sistema educativo de nuestro municipio. Bueno, también tenemos en este espacio grande y hermoso de la Ciudadela Educativa el punto IDE digital, que también es un espacio que tenemos muy bien dispuesto, muy bien acondicionado, para también ofrecer toda esa parte de sistemas que también está necesaria. En ese también tenemos programas de oferta de formación en la parte tecnológica para jóvenes, estudiantes y toda la población del municipio, tanto del área urbana como rural. Aquí tenemos también presencia permanente de jóvenes y adultos, inclusive del área rural, que se desplazan en un horario específico para recibir también formación en la parte tecnológica que también nos hace tanta falta a todos. Esta sala que llamamos especialmente de ProSonsón, que es quienes nos han dotado de muy buena manera este espacio y desde donde también aprovechamos para orientar algunos procesos de formación. Entre ellos tenemos el programa de bilingüismo que también hemos venido promocionando, ampliando y motivando, porque sabemos que el área de inglés es un área pues, que necesitamos todos, de alguna manera la necesitamos por todo ese engranaje que se tiene a nivel nacional e internacional, pero también porque esa área de inglés pues también es fundamental en cualquier profesión. Sabemos que todas las profesiones exigen tener esa formación en inglés. Hay unos espacios especiales para atender especialmente a los niños que quieren avanzar en este mundo de la lectura, a niños y jóvenes también con un horario especial, con actividades lúdicas y recreativas que también se direccionan desde la biblioteca municipal acá en la Ciudadela. En la dirección de deportes, que también desde aquí atiende toda esa parte importante de deportes que tiene nuestro municipio. Desde aquí se acompañan y se direccionan toda esa gama de ofertas deportivas que también se dan a nivel urbano y rural. Este museo se encuentra ubicado en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago. Y por supuesto, pues como vecino tenemos el Parque Etnobotánico El Lago. Entonces es un espacio muy, muy interesante. Acá el Museo Pablo Jaramillo lleva 10 años de funcionamiento. Un 4 de agosto, el maestro Pablo Jaramillo, como obsequio al municipio en su cumpleaños, pues donó gran parte de su trabajo,
que ha recopilado durante varios años, durante toda su trayectoria como ceramista, muralista, como pintor también, a su pueblo natal, porque pues uno de sus grandes sueños era que gran parte de su trabajo quedara en su municipio. Y bueno, acá se le abrió como el espacio para exponer todo su trabajo. Digamos que desde la gestión cultural, estar trabajando en un museo, pues es como empezar a analizar y verlo desde otras perspectivas, porque un museo no solamente es un espacio para poner piezas como algo inerte, sino también dinamizarlo y darle vida. El año pasado, por ejemplo, en el mes de los museos, pues se trató de fusionar diferentes artes dentro de acá del museo y poder hacer una puesta en escena interesante que no se había visto y poderle dar como vida a este tipo de espacios. Considero que los museos tienen un gran reto y es pensárselos de otras formas por las generaciones de ahora. Creo que no es como ir a un museo a que nos den una guía y ya, es como tener otra experiencia. Y el Museo Pablo Jaramillo creo que lo ha entendido muy bien, ya que nosotros como valor agregado tenemos el taller de cerámica, porque pues el museo no solamente brinda una experiencia desde lo visual, sino que a la persona poder interactuar con la arcilla, pues va a experimentar desde otros sentidos, otro tipo de experiencias, y que va a enriquecer también pues como que todo lo que se hace acá dentro del museo. Bueno, dentro del taller se ha dado clase a niños, jóvenes y adultos, son totalmente gratis estas clases, la materia prima también se les proporciona, el maestro Pablo en ocasiones dio algunos talleres frente a la cerámica y es algo muy interesante porque de ahí también han salido emprendimientos. Entonces, no solamente es venir visitar y estar en una clase de cerámica, sino también cómo estas clases han aportado a mejorar la economía de algunas familias. Entonces, el museo está aportando desde muchos puntos. También el museo pertenece a la red de museos del municipio, con sus 11 museos. Y bueno, desde ahí se implementa lo que es la Cátedra Local de Patrimonio y Construcción de Paz. Esta cátedra va dirigida a grupos conformados que deseen hacer el recorrido por estos museos. Nosotros nos enfocamos mucho en las instituciones educativas. Trabajamos o hemos trabajado con niños desde jardín hasta adultos mayor, con personas también en situación de discapacidad. Entonces, esta cátedra ha servido mucho para difundir lo que se hace en los museos. También toda como la historia patrimonial, cultural del municipio, porque no solamente hablamos de los museos, sino de toda esa riqueza también turística que tenemos nosotros como municipio. Entonces, ir a una vereda, a una institución rural y poder llevar esto a los niños, pues es muy satisfactorio, porque son personas que no visitan este tipo de espacios por desconocimiento, por también hay veredas demasiado lejos, entonces también son muchas las situaciones que complican el que este tipo de población pues nos visite. Pero nosotros tratamos de llevarles el museo hasta estas instituciones, también hacemos museo al parque en algunas ocasiones en las ferias de emprendimiento. Entonces también es sacar como los museos de estos espacios locativos, llevarlos a otros lugares y poder pues promocionar y difundir como toda la riqueza que tenemos. Porque también es como triste saber que este museo lleva 10 años dentro del municipio y que aún así hay personas que no saben que este espacio existe y que cuando vienen y lo visitan por primera vez, pues se van maravillados y también extrañados de quizás no saber toda la riqueza que el municipio posee frente a este tipo de espacios. Frente al visitante que recibimos, frente a ese turista que llega acá al museo,
todo tipo de público, todo tipo de público y experiencias, anécdotas bastantes, porque pues Sonsón tiene en el imaginario de las personas, en su perspectiva, que Sonsón es un pueblo muy religioso, muy conservador, y por supuesto que sí lo ha sido. Pero tener un espacio como este museo, un museo donde la gran mayoría de sus piezas son desnudos, femeninos, masculinos, son unas piezas también muy subjetivas, entonces digamos que culturalmente choca un poquito. Pero también es muy valioso porque se está dando la oportunidad a otras formas del arte de estar en un espacio o en un municipio tan conservador. Pero bueno, yo creo que incomodar también es valioso y también es importante. Y tener este espacio en el municipio, este museo, con estas obras, pues enriquece todo lo que es la red de museos, porque les está ofreciendo al turista otras formas de ver el municipio. En nuestra ciudadela educativa y cultural El Lago acabamos de recibir nuestra sala homenaje a la prensa sonsoneña, un espacio que merecía un mejor reconocimiento por parte de los sonsoneños. Y es este el espacio donde vamos a tener una guianza muy completa, ya que no solamente tenemos nuestra sala homenaje, sino también nuestro Museo Pablo Jaramillo. Aquí vamos a empezar a hablar de todo el tema de nuestra prensa, de cómo fue ese momento de llegada de los periódicos, las revistas, y todos esos comunicadores sociales y periodistas que empezaron con toda esta trayectoria y que ahora han dejado gran huella, y tenemos tantos jóvenes interesados en este tema. Nuestros estudiantes, turistas y todas las personas interesadas van a poder conocer de primera mano toda la historia de este espacio. Recordemos que anteriormente nuestra sala homenaje se encontraba ubicada en el Centro de Convivencia Ciudadana. Ahora, desde principio de año, la tenemos acá en la Ciudadela Educativa. Tenemos en este momento nuestra gran imprenta, marca Marinoni, los personajes que siempre han resaltado toda esta cultura del periodismo, de la escritura, y también tenemos los tipos y que habla también de la tipografía, todo lo que hacían anteriormente para crear estos grandes periódicos, publicidades. Tenemos también, como les contaba, todo lo que es el recorrido por la historia del periodismo y la escritura en nuestro municipio y en la región en general. Invitamos a todas las personas que les guste el tema, que investiguen, periodistas, escritores, gente que le guste saber mucho más de toda esta cultura, a que nos visiten. Es totalmente gratis la entrada. Tenemos guías especializados en este tema que les pueden contar mucho mejor y más a fondo toda la historia de los más de 100 periódicos y revistas que se han creado en nuestro municipio. Este espacio entonces es un lugar agradable, bonito, bien con un mantenimiento especial permanente, y todos sus programas, todas estas ofertas, todos estos acompañamientos que hacemos todos los días son totalmente gratis. Aquí no cobramos absolutamente nada, es para el disfrute de los que estamos aquí en el municipio, los que habitamos este lindo municipio, pero también para todos los visitantes. Es totalmente gratis, por eso tenemos que cuidarlo, preservarlo, protegerlo, para que sea un espacio que permanezca por muchos años y que sea aprovechado por todo el municipio de Sonsón. Este espacio es de todos y para todos. Una invitación pues como muy, muy especial a la comunidad sonsoneña, a que nos apropiemos de estos espacios son de nosotros, estos espacios también generan identidad, es lo que nosotros somos como sonsoneños. Por supuesto, al turista hacerle la invitación muy cordial a que venga y nos visite, que se lleve una experiencia agradable de lo que el municipio posee, de todo lo que el Museo Pablo Jaramillo ofrece también. Y también como que hacer un llamado a estos espacios museales en varios lugares para que nos reinventemos, ¿sí? Porque digamos que la tecnología, todo lo digital, digamos que le está quitando protagonismo a este tipo de espacios. Entonces nosotros tenemos que ir como a la vanguardia de lo que se está viviendo.
y es muy importante que nosotros como museos nos reinventemos y podamos ofrecer lo que tenemos, pero desde otras formas. Entonces, no, todos cordialmente invitados a este espacio y por supuesto a los televidentes de lugares, se les hace la invitación a que vengan y nos visiten. Gracias nuevamente por conectarse con este contenido. Les recuerdo que Lugares es un espacio televisivo y digital que busca darle reconocimiento al territorio, que ustedes se enamoren, para que lo cuiden, pero también lo recorran con mucho respeto a las personas que viven en Sonsón, a que se apropien precisamente de este territorio que es de ustedes y a las personas que están afuera, que nos ven desde los municipios de Oriente, que además aprovecho para dejarles un saludo grande desde esos municipios que nos ven a través de sus cables locales y las personas que se conectan a través de YouTube. Una invitación para que vengan, para que nos visiten, para que apoyen la economía local. Aquí hay mucho para hacer, es una buena experiencia, una buena oportunidad para pasar sus vacaciones o qué tal un fin de semana, un puente. Yo les dejo la invitación para que nos acompañen. Ya saben que cualquier sonsoneño los puede guiar. Igual me pueden escribir a través de las redes sociales cuál lugar les interesa. Yo les amplío la información. Igual ya saben que en los capítulos de lugares les dejamos todas las indicaciones para que ustedes lleguen y también para que se antojen con esos atractivos y esa oferta turística que hay constantemente. Recuerden, estamos en Instagram como Lugares y estamos en Facebook y YouTube como Lugares Sonsón TV. Anímense a visitar Sonsón y sus alrededores. Yo me despido, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en 8 días. Chao, chao.